segunda parte que estamos en Allen grabando en la casa de Carlos Paineville, nos surgió Belén, bueno, de hecho en el corte te lo habíamos preguntado, ¿qué decía el mensaje que recibe el amigo policía, digamos, no el policía y bombero, sino el amigo policía, que supuestamente le había enviado a tu marido? El mensaje era bastante, en ese momento creo que para todos era muy fuerte. Capaz que en su momento para él también fue fuerte, pero después nos dimos cuenta que no era así. El mensaje decía, decirle a mi mujer y a mis hijos que me perdonen, que los amo, hasta siempre y gracias. ¿Por qué digo que para él no significó nada, ni para Pablo Freista, ni para Rafael Ortega? Porque a los 4 días... Pablo Freita, que recibe es ese mensaje. Es el policía. A los 4 días, los dos amigos, los dos mejores amigos de Carlos, se borraron. Nos dejaron solos. Ni siquiera mandar un mensaje, una llamada, che, se sabe algo, che, mirá, yo averigué esto. No, nunca. A los 4 días de la desaparición de Carlos, Carlos desaparece el 2. El 6 de junio, ellos no aparecieron más. Nos esquivaban. En un momento que estábamos buscando a orilla del río, Rafael Ortega le dijo a unas personas que nos ayudaban a buscar a Carlos, conocidos nuestros, les dijo, yo no sé para qué buscamos al cabezón, si el cabezón está más cerca de lo que creemos. Por eso nosotros apuntamos a él, porque él dijo... Eso más la ceniza, más... ¿no? O sea, son un montón de cosas. Yo la ceniza no la vi hasta el día, hasta casi los 2 meses que recién se pudo hacer la pericia del auto. A la policía le dije, a los de criminalística, la ceniza, no sirve. Las huellas en los vidrios. Me miraban. Y yo miraba porque estaba encima de ellos. Y en un momento, cuando yo le dije, de unas huellas bastante, no sé si eran raras o no, era como que si hubiera estado alguien, digamos, sin remera, apoyado en la ventanilla del lado del conductor, yo le digo, ¿y eso? Me quedó mirando y me dijo el policía criminalística, ¿quiere hacer usted el trabajo o lo hacemos nosotros? Digo, yo quiero encontrar a mi marido. Quiero una respuesta para darle a mis hijos. Y me miraron, me sobraron todo el tiempo, nunca estuvieron en acuerdo con nada. Cuando nos presentamos a bomberos, el jefe que estaba en ese momento... Esto de Allen. Todo de Allen. El jefe de bomberos de Allen no sabía quién era Carlos Paineville. No pertenecía a la fuerza, no pertenecía al lugar. Nadie lo conocía adentro. Nunca manejó una autobomba, nunca salió un incendio, no sabían quién era. Todo el tiempo lo negaron. Cuando se cumple el año de la desaparición de Carlos, el 2 de junio del 2013, entra un jefe nuevo que venía de Río Colorado, Cartolano. Él se presentó con toda la familia, dijo que estaba a disposición nuestro, y se hizo cargo de la desaparición de Carlos. Ofreció todo, hasta el día de hoy él está presente, cada vez que se hace una marcha él está, pero la bronca es que en bomberos lo conocían todos. Es más, hasta el padrino de mi nene más chiquito, Uriel, de apellido Contreras, él es bombero, todos los días hablaba con Carlos, y él ni siquiera vino a decir, Belén, ¿me lo puedo llevar a Uriel un poquito para que se despeje? Nunca. Y el padrino era Es el padrino. Mucha gente cercana a nosotros que se borró, mucha gente de la policía que nos basurió, nos insultó, se nos rieron en la cara hasta el día de hoy. ¿La policía se le reía? Todo el mundo. La policía, el personal de bomberos, el jefe. Ahora, digamos que contamos con el jefe de bomberos porque él se presentó y se hizo cargo de la situación. Lo reconoció. Claro, él sí lo reconoció. Bombero. Uh-huh. Carlos, en ese momento había llegado a ser jefe ayudante, algo así, tenía un cargo. Uh-huh. Suboficial, subayudante. Tiene medallas, tiene diplomas.
pero para el jefe que estaba en ese momento no existía Carlos. Para los compañeros Carlos no existía. Y yo le decía, pero tengo el uniforme, tengo las medallas, tengo las gorras. No sabemos quién es. O sea que desde el momento en que sucede esta tragedia, que empieza este calvario de buscar a tu esposo, de buscar a Carlos, está toda la desesperación, ¿no? Y también el hecho de tener la cabeza fría para ver hacia dónde dirigir la investigación, pero vos notás que también son como parias, digamos, ahora no los quieren saludar, no los reconocen. No, en ese momento nadie lo conocía, Carlos. Ahora es como que, bueno, a ver, hagámosle caso al jefe nuevo. Y bueno, saludémoslo, levantémosle la mano. Por lo menos. Por lo menos. Uh-huh. También fue muy difícil porque, qué sé yo, fuera de la desaparición de Carlos, el seguir apuntando a personas que saben y que no quieren hablar. Apareció alguien, que es Sofía, que apareció en el medio de la búsqueda de su papá. Uh-huh. Sofía, a pesar de todo, digamos que toda la situación a ella también le afectó, y mucho. A los chicos era cosa de agarrarlos y decir, pará, mirá, está pasando esto. Agarrarlo a Joaquín contra la pared, que lo tuve que hacer, y decirle, Joaquín, de papá se van a decir un montón de cosas. Quédate con lo que es papá. Uriel era... Uri, lo extrañaba papá. ¿Joaquín cuánto tiene? Joaquín ahora tiene 13. Uh-huh. En ese momento tenía 11 y Uriel tiene 9 ahora. Uh-huh. Y Uriel era... ¿Vos lo extrañás a papá, Uriel? ¿Viste que la puerta es blanca? Pero Uri, está nublado el día. Claro. Él evadía todo, todo. Joaquín no, Joaquín era, bueno, hasta el día de hoy es un manojo de nervios, porque es horrible ver, vos salís a la calle y ves a toda la gente, tanto lo que es Radio Taxi Nave, la policía. ¿La empresa se llama Radio Taxi Nave? Radio Taxi Nave. Esa es la empresa que no se hizo cargo tampoco, ¿no? Nunca. Yo antes dije la flota de taxi, pero en realidad es un término técnico. Sí. Es el dueño de la base, pues no el taxista. Es, no. Los mismos taxistas, los mismos choferes de nave, en un primer momento nos tiraban los autos encima. Vos pasabas por al lado de ellos y te miraban y se mataban de risa, como lo hizo la policía, como lo hicieron los bomberos. De las marchas que hemos hecho... no salió ningún taxi de allá en apoyarnos. Cuando Carlos trabajaba de noche, que él no escuchara que algo pasaba porque era el primero en salir. No, y aparte la sensación de que los taxistas son muy corporativos en eso. Cuando sí. Hay accidentes, aparece, siempre se bloquea el puente o se juntan todos, ¿no? En este caso, no, nada. Era como que sin nada. Ustedes en las marchas, siempre organizaciones sociales y, ¿sí? Y el apoyo de los vecinos. Nada. Vecinos, familiares y nadie más. La única vez que vino una empresa que fue de Sipo, 7 de mayo, vinieron 2 empresas y solo 2. Uh-huh. Y después no pudimos contar más con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? No sabemos. Pero de ayer nunca tuvimos apoyo de nada. La empresa hasta el día de hoy, lo que es Radio Taxi Nave, nunca se hizo cargo de nada. Nunca de decir al año de última, yo soy Bulelo, yo soy Beto Bulelo, acá estoy y me quiero hacer cargo de... Disculpen, no me dio la cara. Pero nunca. Hasta el día de hoy, nunca. El único que se hizo cargo de toda la situación fue Cartolano, que es el jefe nuevo de bomberos. Pero que llegó después. Que llegó al año. Cada año. Pero fue el único. Uh-huh. A la señora intendente Sabina Costa nos cansamos de ir a hablarle. A los ministros de seguridad, hablamos con la plana más alta de la policía de Río Negro, hablamos con el gobernador. Sí, un palmetazo en el lomo, como quien dicen. Si te he visto, no me acuerdo. Recibí la foto y se terminó. Sí, no, vamos a hacer carteles. ¿Cuántos querés? Tantos, no hay problema, para mañana los tenés. Nunca llegaron. Nunca hicieron nada. Cuando bomberos, Carlos desaparece el 2 de junio. Es el mismo 3 tenía que salir bomberos a hacer rastrillaje al río. No salieron porque esperaban la orden de... no llegó la orden de, tenemos que esperar la de. Siempre tenían que esperar órdenes. Siendo un compañero, ¿no? Siendo bueno. Compañero. Siendo el tipo que si un compañero tenía un bebé y el compañero venía y le decía, mirá, no tengo pañales, gordo, para el nene. Él sacaba
tomá, comprale pañales al nene. ¿Qué le hace falta? ¿Leche? No importa, tomá. Él venía y sacaba leche acá en mi casa de los chicos y se la daba a los compañeros. Uh-huh. Él veía a alguien mal en la calle. ¿Qué te pasó? Tomá. Las puertas de mi casa estuvieron abiertas siempre para la gente. Nadie se acuerda, nadie sabe. Todos los dos de cada mes nosotros mandamos mensaje a la radio. Nadie dice nada. Está bien, leen el mensaje y ahí queda. No se sabe nada, qué lástima. Pac, listo. Cuanto menos se hable, mejor. Es un tema que en Allen no se toca. Es un tema que vos lo tenés que llevar todos los días y las personas que te escuchan hablar te miran como diciendo, loca, ¿cómo vas a hablar así de la intendenta? ¿Cómo vas a hablar así de los gobernantes? ¿Cómo vas a hablar de la policía? ¿Cómo vas a hablar así de...? ¿Por qué no hablar así? Si estamos diciendo la verdad, estamos diciendo que nadie nos apoyó, estamos diciendo que nadie trabaja por nosotros, estamos diciendo de que queremos justicia, de que queremos que alguien se tome el trabajo de averiguar o de investigar o de meter en la cárcel a alguien que sepa, pero no. O que lo llame a declarar, ¿no? Por lo menos. Que llamen a declarar, pero la investigación siempre fue un desastre, porque siempre fue preguntar, ¿lo conocías a Painevi? Sí, ¿cómo te llevabas? Bien. El taxi. Fueron todas las mismas preguntas. Belén, te agradecemos mucho la paciencia de recibirnos en tu casa. Uh-huh. Y bueno, ahora nos quedan más testimonios y seguir trabajando de acuerdo a este tema. Vamos rápidamente un corte y ya seguimos.